Esto es una producción de subterráneos.com.mx. ¿De qué se trata? Tener un acoplado que contenga 15 bandas que representen a la escena actual de Puebla. ¿Qué es lo que se propone? Se propone que exista un acoplado de diferentes ciudades de México que se llamen Ciudad Rock con el apellido de tal ciudad, del estado participante, ¿no? Entonces, en este caso es Ciudad Rock Puebla. Va a haber Ciudad Rock Querétaro, Ciudad Rock Guadalajara, Ciudad Rock Monterrey. Porque el acoplado va a ser para bandas que estén trabajando actualmente, que estén sus propuestas sólidas, que los puedan contratar. ¿Por qué? ¿Qué se va a hacer con ese acoplado? Durante los 3 días del Vive Latino va a haber un stand y se va a llamar así, el stand Ciudad Rock, ¿no? Ahí se van a tener todos los acoplados. Durante las conferencias de prensa del Vive Latino se les va a entregar a los periodistas nacionales e internacionales este acoplado. Ahí van a venir sus datos de contacto, una ficha, fotografía, con el fin de que los contraten. Ese es el objetivo de este acoplado. Se va a repartir a público estratégicamente también durante los 3 días. Se van a sacar 1,000 copias de este acoplado. De las 15 bandas seleccionadas van 20 copias para cada banda. ¿Qué otro plan hay con este acoplado? Pues una vez enlazados ya con el Festival Vive Latino, ya está el primer acuerdo para que el acoplado y todo el proyecto de Ciudad Rock se vaya al Festival Rock al Parque en Colombia, primero. Segundo, estamos haciendo la gestión para que se vaya a Lollapalooza, Chile. Es decir, es un proyecto que va para dimensionar la escena en Latinoamérica. A nosotros nos interesan mucho los discursos. No somos un proyecto que sea de animadores, decir, ah, qué chido, qué bueno. Por lo general, hacemos reflexión, hacemos crítica y a lo mejor no somos tan alabadores de las propuestas, ¿no? ¿Qué les voy a pedir? Les voy a pedir que en 500 caracteres, a las bandas que estén interesadas, me definan su concepto. Su concepto, que lo sepan explicar. ¿Por qué? Yo entiendo que hay bandas con trayectoria en Puebla, pero también creo que hay bandas emergentes, que pueden tener una idea clara de lo que quieren hacer, aunque no tengan trayectoria. ¿Qué debe tener este disco? Representatividad, calidad, y yo debo de ofrecer, porque a mí, eso es lo que a mí me están pidiendo, la certeza de que son bandas consolidadas. Es decir, cuando se esté repartiendo el disco, que exista la banda, ¿no?